es Los Melodies. Para que la bailes, para que la uses, my baby. Los Melodies, ya. Yeah, yeah. Woo. Cuando tú quieras. Y esta canción que canto, amigo, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Y vamos a bailar. ¡Oye! ¡Los Méndez! ¡Pasale! ¡Qué llorar! No puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. Y ya que el amor que quema en mi piel, que no quede nada. ¡Que se escuche! Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Porque te aseguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, que no. Ya te perdí. Así. ¡Ay!
con la cara.
que no puedo vivir. ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Dale! Para esta soltera que su esposo lo está esperando allá. Ah, no. Llegamos a Los Espinos de nuestro amigo Justo. Por aquí, por favor, quiero presentarlo. ¿Qué nos tiene preparado? Ceviche y tortilla de lagartija. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la preparación de eso? Hace 41 años. 41 fue años. Fue que lanzó mi padre al mercado. ¿Usted ha seguido con la tradición? Claro, es un orgullo tenerlos a los Méndez y gracias, don Justo. Que Los Espinos. Vamos a probar ahí. Yo tenía que iba a ser un poquito así, ¿no? Pero no sé cuánto tiene sea. El sabor bastante como pollito. Claro. El sabor es bastante salud, de salud, limón. Salud. Es que es de animales afrodisíacos. Afrodisíaco es el. Claro. Pues son los gemelos, ¿ah? Nunca, hermano. Los gemelos, los mellizos. Frente. Sí, los gemelos. ¡Lo cajo! ¡Fili, fili! ¡Sí! Seguimos con la diversión. ¡Ay, primo Nando! ¡Quiero amanecer! ¡Con mi negra gozando! ¡Quiero amanecer! Gozando, quiero amanecer en San Pedro bailando. ¿Qué?
zapatear, Pipo. Solteras, mano arriba. Los solteros, mano arriba. Los que no se van a casar, a zapatear, mi gente. San Pedro y Hip. Y Hip. Y Hip.
para los Méndez y Hip. Hola. Antes de ser chao. Que aquí en esta hermosa ciudad como es San Pedro, de dar un show de manera gratuita, como venimos con nuestro nuevo proyecto de Bailando con los Méndez, y aparte también promover lo que es el turismo en cada avenida de los Faroles. Aquí la comida, el ceviche, buenísima, los Faroles, vamos a degustar. Los toboganes aquí en San Pedro, patito. Hermano, a toda la gente que venga para acá a San Pedro, ya saben, tobogán es una buena opción para que vengas a pasarla en familia y también a comer delicioso. Buenas noches. Buenas noches. Totalmente recomendado. Segundo rey, lo máximo. No hay más. Y también Sosaya. Nos ha recibido hoy en su casa, en Puerto Blanco. Ay, 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 no, no, no. Tenemos su chicha blanca. Ajá. Está buenísimo. Su meme y yo disfrutando y siguiendo con este recorrido de la buena gastronomía que se da aquí en nuestro querido San Pedro. Para degustar lo sabroso de San Pedro, estamos aquí en Las Paicas. Está buenazo, está buenazo. Gracias, jefe. Totalmente recomendado la Chelsita Cevichería. Nos está atendiendo de mil amores, así que nosotros agradecemos esta invitación. También estamos acá con nuestro alcalde Elmer, que nos está acompañando en este tour gastronómico por nuestro querido San Pedro. Aquí con todos los muchachos degustando. Y por supuesto, con nuestra chef. Especialista ahí en todo lo que es pescados y mariscos. Totalmente recomendado Chelsita Cevichería, y te lo dice los Méndez.